Sobre todo a Dios, que es el que permite todo lo que sucede. Padre nuestro que estás en el cielo, y también con nosotros, comenzamos en tu presencia nuestro trabajo con espíritu fraternal, porque tú eres nuestro Padre, santificado sea tu nombre, que te alaben nuestros alumnos y te bendigan al ver nuestras obras. Que tu nombre de Padre se haga visible,
en la convivencia familiar de nuestra comunidad educativa. Venga tu reino, el que Jesús anunció y comenzó, el reino cuya maduración nos confiaste a cada uno de nosotros. Que nuestros talleres sean la antesala de una sociedad renovada. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que nosotros, llenos de exigencias, conviviendo y colaborando fraternalmente en nuestra comunidad educativa y caminando como pedagogos con tus hijos por los caminos de la libertad, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan de la mesa familiar, el pan de la verdad y la amistad, el pan de la justicia y la libertad, el pan de los ideales y de los valores, para que compartamos cada día con los alumnos que nos confiaste. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, y nuestras limitaciones culpables, porque en ellas empobreceremos a nuestros alumnos. Perdona nuestros desalientos y nuestras impaciencias, y que nosotros comprendamos y perdonemos a nuestros alumnos. No dejes caer en tentación de hacer de nuestra vocación una mercancía que se vende y que se compra, de olvidar a los marginados de la cultura y de nuestras estructuras educacionales, de reducirnos a ser funcionarios al servicio de una enseñanza no comprometida con la vida. Y líbranos del mal, del paternalismo que aliena y que no deja crecer. Líbranos del autoritarismo que domestica, borrando la originalidad de cada alumno. Y líbranos del mal terrible de no amar, de no compartir y no servir a nuestros alumnos. Por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Invitamos al doctor Marlo Lara que se una a la mesa principal, la máxima autoridad civil de nuestro municipio, el doctor Marlo Lara Oriana, alcalde municipal. Siguiendo con nuestro programa, entonaremos nuestro himno nacional, estas gloriosas notas que nos recuerdan el ser patriota, el cumplir con nuestra obligación como ciudadanos honestos y responsables. Para eso nos ponemos de pie. Thank you.
más necesitados y desde más ya de 10 años sigue haciendo obras en beneficio de nuestra ciudad. Con ustedes, el padre Francisco Javier Irurtia. No voy a nombrar a todos los de la mesa porque sería una tarea imposible. Baste saber a todos que todos son pesos pesados. Heavyweights, todos. Ciertamente vamos progresando, Marlon, y la ciudad va evolucionando positivamente. Claro que no queremos ser ciegos para no ver lo que todavía nos falta. Viviendas dignas, por ejemplo, para tantos porteños que merecen vivir en lugares más decentes. Pero el puerto de hoy no se parece en nada al puerto de hace solo unos pocos años. Las bicicletas han dado paso al omnipresente automóvil como signo de una nueva era. No es ninguna propaganda política, simplemente basta abrir los ojos y observar. Presas de agua para abastecer a la ciudad de agua potable, puentes y carreteras que nos acercan unos a otros, sistema para recoger y purificar las aguas negras, parque central, malecón, muchísimas cosas más. Aparte de lo del Platense, que también tiene su pequeña influencia. Nos unimos a este crecimiento imparable de la ciudad y queremos colaborar eficazmente en el mismo. Por eso entendemos, como lo entienden ustedes, que todas las obras materiales en las que podemos embarcarnos serán solamente una máscara externa, vacía de contenido, si no nos apresuramos a completar este legítimo y necesario desarrollo externo del puerto con la formación integral de las personas. Siempre las personas es nuestra batalla. La actualización de las nuevas técnicas de enseñanza, el conocimiento y buen uso de los medios de la producción. En fin, no habrá un puerto cortés vigoroso y moderno si no le damos el corazón y el alma que la ciudad moderna necesita. Esta es nuestra aportación. Se llama Ozanán. Se refiere al alma y corazón de Puerto Cortés, a la formación de los que pronto serán los agentes de la construcción de un Puerto Cortés nuevo. Aún estamos lejos de conseguir aquello por lo que luchamos y sufrimos. Queremos una educación digna para miles de nuestros jóvenes. Queremos una mano de obra cualificada para nuestras empresas. Queremos fuentes de riqueza para nuestra ciudad y nación. Sí, juntamente con ustedes, la municipalidad, la empresa nacional portuaria, el COSA, empresas privadas y públicas, bancos de Puerto Cortés, queremos formar parte del desarrollo sin límites que se han propuesto como meta con acierto y agresividad. Precisamente hoy nos reunimos para inaugurar dos nuevos talleres, luego los van a ver ustedes, refrigeración y corte y confección industrial, completando así los ya existentes soldadura, electricidad y mecánica del automóvil. Quiero poner énfasis en que estos dos nuevos talleres son donación total. La construcción del edificio inmobiliario, donación total y generosa de USAID, a cuyos dirigentes agradecemos su plena confianza en nosotros al invertir tantos recursos por esta causa. Confíen en que tanto esfuerzo no será en vano. También nosotros apostamos por este tipo de inversión, la mejor inversión, la educación de las personas. Cualquiera puede ver que una obra de esta envergadura, ya para terminar, no puede sostenerse, mucho menos desarrollarse, con los recursos de nuestra parroquia sola. Dos cosas a todos los responsables de que el centro funcione satisfactoriamente
quiero decir dos cositas con toda claridad. Es la misma cosa, pero una expresada en forma negativa. Que nadie, por favor, dificulte ni ponga obstáculos al desarrollo completo de Ofanán con el pretexto de incumplimiento de formalidades insignificantes. Insignificantes comparados con los resultados que podemos y queremos conseguir y vamos a conseguir. Segundo, aprovechemos los vientos favorables de la ilusión de estos jóvenes que yo les garantizo quieren empujar la nave de Puerto Cortés muy lejos, hasta alta mar. Apelo a los que pueden hacer de Ofanán el orgullo de nuestra ciudad y motor importante en su desarrollo, a la municipalidad, a la empresa nacional portuaria, empresas privadas como el COSA, muy implicadas en este centro, bancos, etc. Cualquier inversión en esta causa será enormemente productiva. Encabezados por nuestro joven director, Alexander López, los dirigentes de Ofanán gritan: ¡dennos una oportunidad! Gracias. Se integra a la mesa principal el doctor Nelson Licona, director ejecutivo del INFO. Un aplauso para él. Junto a él, el ingeniero Jesús Simón, vicepresidente de la Junta Directiva de CABE. Y también la ingeniero Marta Ivonne Romero, directora ejecutiva de CABE. Todos ellos socios estratégicos de nuestro centro, que nos ayudan con su apoyo a garantizar la calidad educativa que se plasma en nuestra misión. Muchas gracias a todos. Continuando, después de esas palabras tan efusivas y tan que han salido del corazón de nuestro rector, que realmente es el motor más grande que hace que Ofanán se meta mar adentro confiado de que va a salir, de que va a llegar a tierra, pues yo también quiero aprovechar para reafirmar este agradecimiento al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, que a través de la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, ha hecho realidad la ampliación de nuestro centro. Para ellos pido un fuerte aplauso. Todos pesos pesados, decía el padre Javier, pero hay muchos también que están de frente, que son un bastión importante para el desarrollo de nuestro centro. Y a ellos les saludamos. A Sor Dorotea Pérez, a Doña Amanda Otejo, que son compañeros de parroquia, a Lesbia, a Pedro, a la comunidad de sacerdotes vicentinos que nos acompañan y comparten esta alegría, a las hijas de la caridad, a todos esos hermanos de nuestra parroquia que están con nosotros, les saludamos. Siguiendo con el programa, tenemos ahora las palabras de la máxima autoridad civil de nuestra ciudad, el doctor Marlon Lara Orellana. Muy buenos días, señor Joseph Lombard, director de la director adjunto de la Agencia Internacional para el Desarrollo, señorita Diane Leach, directora de Educación de la AID, señor John Helwig, especialista de Educación de la AID, licenciada Altagracia, de directora departamental de Educación, licenciada Carmen de Rabinov, en representación de la empresa El Cosa, señor cura párroco Francisco Javier Irurtia, abogado Mario Alberto Prieto, gerente de la empresa nacional portuaria, doctor Nelson Licona, director del INFOP,
ingeniero Jesús Simón, vicepresidente de la Junta Directiva de CADER, ingeniera Marta Ivonne Romero, directora ejecutiva de CADER, señor Ronald Sander, director de operaciones de PESH, y otras personas de la mesa principal que, como decía el padre, están presentes, a todos ustedes y los padres de familia, invitados especiales, señora presidenta de la Cámara de Comercio, Loti Tobar, distinguidos alumnos del Instituto Federico Sanán, tengan todos ustedes muy buenos días. Este es un día muy agradable para la ciudad de Puerto Cortés, al tener la oportunidad de estar en una institución que nos impresionó desde el primer día que venimos a visitar este centro, invitado por el señor Alex López, director de este centro educativo, y nos comprometimos, recuerdo el año pasado, en la graduación al cual fue invitado, a colaborar con una ayuda de la municipalidad, insertando en el presupuesto una partida para el Instituto Federico Sanán, que a principios de año fueron entregadas a la institución. Y le decía a Alex de que ese era un primer aporte, pero que sentimos que debemos de apoyar aún más esta institución. Este día yo he tenido la oportunidad de ver a algunos padres de familias, sobre todo en los sectores rurales, gente de los sectores de La Pita, de Tulián, de los campos bananeros de Puerto Cortés, que se sienten orgullosos de estar acá, y me comentaban que con mucho sacrificio están apoyando a sus hijos para que tengan una formación técnica. Yo les decía de que ese sacrificio que ellos están haciendo por mantener a sus hijos en un centro educativo como Federico Sanán va a tener una recompensa muy pronto. Yo quiero felicitarlos y decirles de que tienen que seguir haciendo esa lucha, ese sacrificio por dar una educación a sus hijos. En nuestro gobierno municipal nosotros creemos mucho en la educación. Haciendo datos la vez pasada con la directora departamental, le comentábamos que hemos hecho más de 2 aulas escolares por cada mes de gobierno. Y hemos comenzado una nueva etapa en el sistema educativo de Puerto Cortés con las escuelas modelos que ustedes ya conocen. Ya inauguramos la primera en el barrio del Porvenir, la Marco Aurelio Soto, a un costo de 6 millones de lempiras. Y el 10 de septiembre, el Día del Niño, a escasas 2 cuadras de este centro, vamos a venir a poner la primera piedra de la segunda escuela modelo, la escuela Reginald H. Hammer, a un costo de 10 millones de lempiras. Todos estos proyectos son financiados con los impuestos que el ciudadano de Puerto Cortés paga a la municipalidad. Y en una visita que nos hizo el embajador de Estados Unidos, el señor Frank Almaguer, yo le pedí que no estaba en la agenda que nos visitara a conocer la primera escuela modelo, que estaba en etapa de construcción. Y cuando hacíamos el recorrido por la escuela, él me preguntaba que qué gobierno estaba financiando esa escuela. Y le dije, esta escuela es financiada con los impuestos del pueblo de Puerto Cortés. Y la verdad que él se llenó de mucho orgullo, se impresionó, y él luego nos hizo llegar una nota diciendo que se sentía orgulloso de saber que en Honduras, con el esfuerzo de los compatriotas, se estaban haciendo grandes obras para la educación de la población. Pues yo quiero aprovechar este día para invitarlos a todos ustedes que el 10 de septiembre a las 10 de la mañana también nos acompañen a ese acto, porque soy de las personas que cree que solo educando a los niños, a la población, es que podemos sacar un país adelante. En las lecturas que yo he hecho sobre países que, al igual que nosotros, han sido países pobres y que han salido de esa pobreza, que son procesos que les ha llevado 50 años, el único método que ellos utilizaron fue volcarse masivamente a la educación preescolar, en la educación escolar, en la educación secundaria y técnica. No hay otra herramienta que permita a un pueblo salir del subdesarrollo.
Yo quiero también decirle al padre que la Municipalidad de Puerto Cortés, en el presupuesto de este año, vamos a incrementar la ayuda que se entregó en el presupuesto del año pasado. Es un compromiso que tenemos y nos llena de orgullo, y tenemos que atender otras necesidades, pero nos vamos a hacer presentes en el esfuerzo que la Iglesia Católica está haciendo. Él hace poco, en sus palabras, decía todo el desarrollo que ha tenido Puerto Cortés, y comparto con él las palabras que de nada sirve la infraestructura si no tenemos la capacitación humana. Yo recuerdo hace un par de años, cuando el padre andaba haciendo ejercicio en bicicleta, nos encontramos en la entrada del bulevar de acceso a Puerto Cortés, y él me preguntaba que quería saber cómo iba a ser el bulevar de acceso, que él no tenía una idea, que por favor le explicara, y estábamos en un bulto de arena a la orilla de la laguna. Yo le empecé a explicar cómo iba a ser el bulevar y le expliqué todos los problemas que teníamos para hacer la obra. Y él me preguntaba que si creía que en 10 años íbamos a poder hacer esa obra. Y yo le decía que esa obra iba a estar en un tiempo corto de 2 años. Yo creo que él tenía sus reservas. Y le recuerdo eso para que él se dé cuenta que cuando hay voluntad de hacer las cosas, cuando uno realmente pone, como él dijo, el corazón, pone su pensamiento en Dios y le transmite esa confianza a su gente, esas obras no son imposibles. Y hemos ido más allá de ese bulevar. Hoy tenemos un nuevo puente, hoy tenemos un bulevar hacia Omoa y otras obras que él mencionó. Y les digo esto porque muchas veces nuestro pensamiento es negativo y creemos que siempre vamos a ser un país pobre, siempre vamos a ser un país con limitantes. Y yo creo que no, yo creo que tenemos un gran potencial, pero tenemos que explotarlo, tenemos que trabajar duro, tenemos que hacer una lucha todos unidos para sacar este país adelante. Y yo quiero destacar algo: es imposible que un alcalde solo pueda hacer todo. En primer lugar, si no tiene el apoyo del pueblo, si la gente no hace lo que tiene que hacer cada ciudadano, de diferentes maneras: ser mejor ciudadano, pagar sus impuestos, involucrarse en los problemas. Y yo quiero dar un ejemplo pequeño. En mis 2 periodos de gobierno municipal, yo en la gerencia de la empresa nacional portuaria no tuve colaboración. En vez de tener un amigo, un aliado, tuve 2 personas que obstaculizaban el trabajo de la alcaldía. Y en 8 meses que la empresa nacional portuaria cambió gerente y puso una persona porteña que quiere Puerto Cortés con amor a su ciudad, hemos hecho lo que, si hubiéramos seguido teniendo enemigos en vez de amigos, no se hubiera hecho nunca. En 8 meses hicimos lo que no se pudo hacer en 8 años. Y yo quiero también darle los méritos al abogado Mario Prieto, que como buen porteño está ayudando a este gran progreso que está teniendo Puerto Cortés. Y en los próximos días vamos a comenzar otra obra, que es terminar la iluminación del bulevar hasta más allá del límite del municipio de Puerto Cortés, una obra tan importante para la empresa nacional portuaria, para los ciudadanos que viajan a San Pedro Sula o a cualquier parte de Honduras. Y yo quiero destacar esto, porque yo creo que muchas veces solo destacamos lo malo y no destacamos lo bueno que se está haciendo. Entonces, abogado, yo reitero mi agradecimiento en nombre del pueblo. Todo esto es para beneficio del ciudadano de Puerto Cortés. Y a la Agencia Internacional para el Desarrollo, al gobierno de Estados Unidos, a su señor embajador, al director de la IDE y al director adjunto, mi agradecimiento enorme. Puerto Cortés, para información de ustedes,